candidato presidencial, Marcel Klotz, que nos ha visitado varias veces, y justo antes de las marchas, lo estábamos comentando, que coincide. Era una coincidencia. Son los planetas que se alinean. Por supuesto, mañana, como en todas las marchas de los estudiantes, de los trabajadores, porque esa es la forma que nosotros entendemos que se hace política cuando todo está obstaculizado para efectivamente expresar la voluntad popular, Marcel, de manera institucional. Vamos a seguir conversando de varias cosas, actualidad política, lo que pasa con Banco Estado, propuestas de Marcel Klotz como presidenciable. Hacemos una pausa en hora 20 y volvemos. Volvemos ahora 20, ya lo habíamos presentado, estamos con el candidato presidencial Marcel Klotz. Marcel, quiero partir por algo que se conoció hoy día o que conocemos las repercusiones hoy día, lo que pasó con Banco Estado, ahora tiene que ver con una administración anterior y me refiero a esto porque también estuvo muy presente con lo sucedido con Cencosud, le costó la candidatura a Lawrence Colborn. Ahora es Banco Estado el que cometía un abuso muy similar, que era subir en forma unilateral el costo de alguno de sus productos. Y que debería costarle la candidatura a la señora Bachelet, porque toda la gente que está involucrada son funcionarios de la Concertación y trabajaron para el gobierno de la señora Bachelet. Y usted apunta directamente a la expresidenta. Yo no la apunto directamente a ella, pero en cierta medida la Concertación como conglomerado político es responsable de esto, porque normalmente lo que pasa con Colborn es que se le imputa un costo político a él por haber estado involucrado, pero resulta que en lo del Banco del Estado y en general la Concertación es corresponsable, es políticamente responsable de todos estos abusos que han acontecido, porque finalmente, ¿qué ha hecho la Concertación? Legitimar el modelo de negocios que se opera y que se instala en todos los ámbitos de la sociedad chilena. O sea, en la educación, negocio. En la salud, negocio. En la previsión y el sistema de pensiones para la vejez, negocio. Todo es un ámbito de negocio y ellos 20 años estuvieron legitimando eso, implementando eso y además dándole viabilidad política. Porque todo esto que ocurre, no nos olvidemos quién era en ese entonces el presidente del Banco del Estado, el señor Esteves. Que más encima dice que no, ellos lo hicieron sin mala intención, porque ellos siempre actúan con muy buena intención. Pero este señor hoy día es director del Banco Chile y le dio un préstamo al grupo Luxic de 120 millones de dólares del Banco del Estado para que se comprara el Banco Chile. Y hoy día, ¿dónde está el señor Esteves? Como director del Banco de Chile. Pero entonces, usted dice que ahí se pagó un favor. Pero obviamente, pues. Si es que lo que pasa es que aquí hay un maridaje entre la política y el dinero y los negocios. Y eso se muestra en el Banco Estado, que pasa con Cencosud. ¿Y qué propone usted? ¿Cómo se rompe algo como eso? En primer lugar, hay que terminar con esa vinculación entre la política y el dinero. Lo que nosotros estamos planteando en esta materia es crear un polo de financiamiento estatal. Bancos estatales. Tenemos que tener bancos estatales, que además es lo que pide la gente. ¿Como por ejemplo el Banco Estado antes? Como era el Banco Estado antes. No ahora, porque hoy día da exactamente lo mismo. Que sea y además incluso más caro que los bancos privados. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener en Chile un sistema estatal público de bancos que privilegie, por ejemplo, la actividad productiva. Perdón, Marcel, ¿y no sería también una buena idea hacer una mezcla o también, de alguna manera, aumentar las fiscalizaciones para que las cosas se hagan como corresponden? Y no solamente eso, sino que regulación. Tú no puedes tolerar, no puedes permitir que un señor que fue presidente del Banco del Estado, que le da un crédito después a un grupo económico para comprarse otro banco, después aparezca como director. O sea, claramente eso es corrupción a toda palabra y en todo sentido. Es un acto de corrupción porque hay conflictos de intereses y los conflictos de intereses son corrupción. Y aquí opera eso finalmente, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos en primer lugar es una legislación que impida, que prohíba que un funcionario público después termine siendo director de un banco o director de alguna gran empresa cuando ha sido beneficiada precisamente por ese mismo funcionario. Bueno, hay legislaciones extranjeras que son así. Exactamente. Que ponen límite a la participación privada. Y no son radicales, ni revolucionarias, ni están planteando poco menos que la toma del poder por las armas. Son cuestiones de sentido común.
Y eso no ocurre en Chile, ¿por qué? Por esto que es tan evidente, ¿no? Este matrimonio entre el dinero y la política. Hoy día nosotros sabemos que los grupos económicos financian las campañas políticas, tanto de la Concertación como de la Alianza. Y eso la gente tiene que saberlo. Los grupos económicos financian las campañas de los grupos de la Concertación y de la Alianza. Entonces, ¿y se escapa eso? Un candidato presidencial como usted, por ejemplo, que puede ser un candidato más alternativo, ¿se escapa a que venga alguien y le diga, señor Cruz, no tome se escapa, para su campaña? Obviamente que no. Ellos podrían financiar nuestras campañas. ¿Y lo han ubicado? No, eso es muy difícil. ¿Cómo se financia? ¿Cómo va avanzando en su campaña? Esta campaña, como nosotros lo hemos dicho, está sostenida sobre la base de la voluntad, del esfuerzo, de la generosidad de la gente y del trabajo voluntario. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún financiamiento y no hemos conseguido financiamiento tampoco. O sea, lo que hacemos es conseguir algunos créditos que esperamos cubrirlos con la recuperación de votos, digamos, que entrega el CERVEL. Pero esta campaña no tiene financiamiento de ningún grupo y tampoco lo buscamos, porque no nos interesa. O sea, para nosotros lo fundamental es mantener la independencia política y la independencia de los grupos económicos. No nos interesa, porque eso después hay que pagarlo. En la medida que te financian ellos las campañas, entonces tú después tienes que rendirle, someterte o aceptar ciertas condiciones que te ponen cuando ellos te financian. Para nosotros es muy importante la independencia. ¿Hay medios de comunicación, Marcel, que no te han invitado? Televisión Nacional, por ejemplo, no nos ha invitado. Y eso a nosotros nos parece grave, porque ellos están simplemente conculcando el derecho de los chilenos, porque además es la televisión supuestamente pública, que debería informar sobre todos los proyectos, sobre todas las candidaturas. Hoy día lo que está haciendo Televisión Nacional es simplemente dañar, grabar de manera peligrosa y criminal la libertad de expresión de los chilenos. Eso ahora, perdón, ellos tienen un programa donde van hablando con cada uno de los presidenciables. Pero nosotros no estamos contemplados, porque ellos están en el programa este del domingo frente, de la noche. Frente al espejo. Sí, nosotros no estamos contemplados y lo dijeron claramente. Nosotros no vamos a ser invitados ahí porque ellos están haciendo eso estrictamente para los precandidatos, los que van a las primarias. Por lo tanto, no estamos incorporados. O sea, tampoco ir a Marco Enrique Minami. En esa lógica. Entiendo que no debería ir. Vamos a ver si cumplen o no la regla, porque para algunos candidatos corre, para otros no. Y a nosotros nos parece que Televisión Nacional está faltando a su deber y está faltando a la democracia y está conculcando el derecho a la libertad de expresión en Chile. Es grave lo que está haciendo Televisión Nacional, muy grave. Marcel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. De nada, pues. Marcel, gracias muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos la información policial del momento con el periodista.